Levante sus manos, por favor, cierre sus ojos. Usted no ha venido a un partido de fútbol hoy. Usted no vino al parque. Usted no vino a visitar aquí a su prima, a su primo allá. Usted no vino a un parque. Usted vino a rendirle su vida y su alma al Señor. Así que no quiero ojos pegados. Una tarde que cambiará el rumbo de tu vida.
Levanta tus manos y sigamos adorando a Dios, porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Amén. Adoremos a Dios. Diga conmigo: aquí estás, queremos mover. Enseña que donde dos o tres estén reunidos bajo su santo nombre, usted allí estará. Y hoy somos más que dos y más que tres, y lo recibimos con este fuerte aplauso para usted. ¡Den un fuerte aplauso a la presencia de Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Sea bienvenido, mi hermano. Saluda a tu hermano y dile: prepárate, mi Cristo, mi hermano. Dile: prepárate. Tomen asiento, prendan las luces, por favor. Bienvenida a la banda, a los salmistas, Dios los bendiga a todos. A ver, ¿cuántos vinieron las dos reuniones pasadas que estuvimos? Levanten la mano, a ver, bien. ¿Cuántos vienen hoy por primera vez que no tuvieron las otras dos reuniones? Muy bien, bienvenidos a la casa del Señor. Para los que no nos conocen, les presento, mi nombre es Milad Soleimán. Es más complicado que la tabla del 74, ¿verdad? Soy judío criado en Argentina. ¿Cuántos dicen amén? Toda mi familia, para que usted vea, todos tenemos una genealogía, todos tenemos una herencia, ¿verdad? ¿De dónde venimos? Mis abuelos, mis quinto abuelos hacia atrás, predicaban la Torá. Se lo enseñé ayer. ¿Qué es la Torá? Testamento. Muy bien, el Antiguo Testamento, el libro de los judíos. De mi quinta generación hacia adelante entró el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque el diablo es, cabrón, ¿eh? ¿Dónde está el diablo? ¿Dónde está? Dígale: hace calor, diablo. Dígale: hace calor. Diablo está en el infierno, en el centro de la tierra. El centro de la tierra es el lugar más caliente que hay sobre, dentro y fuera del globo terráqueo, en la galaxia. Ahí está preso Lucifer. ¿Cuántos dicen amén? El diablo entró en mi quinta generación, dejaron el judaísmo, se mudaron de Israel a Irán, que está pegado, y de ahí comenzaron a predicar el Islam. ¿Quiénes son los del Islam? ¿Sabe quiénes son los? Los musulmanes. Hasta mi padre fue imán musulmán. Y le doy gracias a nuestro Señor que soy el único que pudo cortar esa maldición. Yo no predico el Islam, yo predico el camino, la verdad y la vida, que es el Evangelio de Jesucristo.
nació. ¿Cuántos tienen sus padres, abuelos que eran, no eran evangélicos? Levante la mano. A ver, levante la mano. Toda la iglesia, ¿vio? El 95% teníamos nuestros padres, nuestros ancestros, abuelos, tatarabuelos, que tenían otra religión. El evangelio no es una religión, es la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Pero gracias a usted y gracias a nosotros y gracias a Dios que nos eligió, a partir de nosotros viene una herencia de prosperidad, una herencia de bendición para nuestros hijos, para nuestros nietos, porque le enseñamos verdaderamente el camino al cielo. ¡Aleluya! El mundo dice, hay muchos caminos para llegar a Dios. Y ahora digo, eso es mentira, Satanás. Dígale, eso es mentira, Lucifer. La Biblia, nuestro libro sagrado, el único libro que Dios escribió, ¿cuántos dicen amén? Nos enseña que hay un solo mediador entre el cielo y esta tierra, y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Jesus Christ. Mándele un beso. Dígale, lo amo, Señor. Dígale, lo amo. ¿Usted lo ama? Sí. ¿No escucha? ¿Usted ama al Señor? Sí. Él es que se ve pecado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro, hermano. Si usted ama a Dios, compórtese como un hijo y una hija de Dios. Amén. Porque de eso se trata el camino de Dios. La iglesia no es para venir y sentarse, o como cuando yo era jovencito que recién entraba en los caminos de Dios. Yo decía, voy el domingo, ya está, listo, Señor, cumplí. O sea, hay gente que viene a cumplir, viene a sentarse a cumplir. Ah, ya vine, hermano. El amar a Dios es un privilegio. El honrar a Dios, el ser hijo de Jesús es un privilegio. ¿Cuánto dicen amén? Y usted no está aquí porque usted quiere. Usted está aquí porque Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuánto le aplaudo a los que son escogidos a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos son escogidos de Dios aquí? Gracias a Dios, en Ciudad Santa, regocijada por el amor de Dios. ¿Usted? Entonces no quiero a nadie con desánimo. Amén. No quiero a nadie limoneando. Es un hijo y una hija de Dios, llena del poder del Espíritu Santo. Dios lo ama y la ama sobre todo lo que hay en esta tierra. Amén. Por eso, en esta tarde saludamos a la pastora, al pastor. Denle un fuerte aplauso a sus pastores, que Dios me los bendiga. Miren, tienen unos pastores con un corazón grande como el estado de Virginia. ¿Cuántos dicen amén? Los amamos y Dios hizo esta unidad en el espíritu y sé que vienen grandes cosas. Toca a tu hermano y dile, se viene algo grande, dile algo grande. Porque cuando Dios hace unidades y amistades de reino, siempre son con un propósito. Amén. Todo lo que ocurre en la vida del hombre y la mujer cristiana es con un propósito. Nada ocurre por ocurrir. ¿Cuántos dicen amén? Sino que Dios tiene planes y usted está dentro de esos grandes planes. ¿Por qué? La cabeza de la iglesia, ¿quién es la cabeza principal de la iglesia? ¿Quién es? Diga conmigo, Jesús de Nazaret. Esa. Jesús es el que gobierna mi iglesia, esta iglesia y todas las iglesias evangélicas del mundo. Y la orden principal se la da ¿a quién? Al padre espiritual y a la madre espiritual de la casa, que son los pastores. Lo que Dios ordena a los pastores mandan a obedecer al cuerpo, a la barba. La barba son los que trabajan en la obra. ¿Cuántos dicen amén? Y el cuerpo es el pueblo de Dios. Y cuando, dígame una cosa, si llueve y yo me mojo la cabeza, ¿me mojo el cuerpo o no? Sí, ¿verdad? ¿Cómo se moja la cabeza y el cuerpo no? Si cae agua, te mojas entero. Así es la bendición que viene para la cabeza de la iglesia. Viene también para todo el cuerpo de esta casa. Falta de aplauso la bendición que viene. La bendición poderosa que viene de parte de Dios. ¡Aleluya! ¡Quién vive! ¡Quién vive! ¡Cristo vive! ¡Amén! Vamos a pasar a la palabra. Vamos a predicar en dos partes. Primero, hoy Dios me hablaba de lo que es esta casa para Él. Voy a enseñarte lo que es esta iglesia que estamos para Jesús. Y luego te enseñaré la parte número 2, que es hacia dónde vamos a ir. Amén. Quiero que abra su Biblia en Génesis. Génesis capítulo 28,
versículo 10. Génesis capítulo 28, versículo 10. ¿Cuántos han sido liberados en estas dos reuniones que tuvimos? Levanta la mano. ¿Cuántos han sido sanados? ¿Cuántos recibieron sanidad también? Amén. Tienen que dar testimonio, ¿sí? Ahí estábamos escuchando un testimonio que lo llamaron al pastor, una hija espiritual, que de manera milagrosa en su cuenta aparecieron tres veces más de dinero, ¿no? Milagroso. ¿Cuántos saben que va a ocurrir eso? Levante la mano, ¿eh? ¿Tiene fe? Levante la mano los que quieren bendiciones y milagros. Todo hermano. Hachis de quien bacho mejor en son, yo me meto ni vende, si meto ni volante, si poco le meto ni juntar, bocone. Vale que más me dunam que isquias me seso. Más me dunam que jamás yo he juntar, mi coni. Y padre, decretamos que todo ataque del enemigo, del diablo, todo lo que no te quiera dejar recibir tu milagro, tu liberación, la palabra, lo echamos fuera. En el name of the Lord. Y decretamos que milagros ocurrirán, sanidades, prosperidad, de una manera milagrosa. Porque Dios está con nosotros hasta el último día de nuestras vidas. Para la gloria y honra de su nombre. Amén. Amén. Y amén. Apláudale a lo que va a venir. Apláudale fuerte. Aleluya. Bueno, Génesis 28, 10. Se le encontró y dice: amén. Amén. Ve lo que es esta casa para Dios. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y diga conmigo: y soñó. Más fuerte: y soñó. ¿Cuántos tienen sueños aquí, hermano? Levante la mano. Voy a decirle algo: hay dos clases de sueños. Están los sueños que a la noche antes de dormir te comiste 40 tacos. ¿Cuántos dicen ave? Con chile. Y soñaste con tu suegra y con un montón de cosas raras. Y están los sueños profundos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Están los sueños que son revelaciones. Si estudiamos la palabra, muchas veces Dios habló en sueños a su siervo. Hubo un sueño que fue el mayor sueño de todos, de los hombres de Dios. ¿Cuál se imagina que fue? Hay muchos, pero se lo voy a decir. Cuando José quería desterrar a María y decirle: no, adúltera, yo no estuve contigo, todavía no me he llegado a ti ese hijo que tiene, vaya a saber de quién es. Cuando José se acostó a dormir, vino un ángel, diga conmigo, en sueños, y le dijo: José, ni se te ocurra difamar a mi hija, porque lo que lleva dentro de ella es santo, y ese hijo se llamará, diga conmigo, Jesús. Más fuerte: Jesús, que significa el Salvador. Y José, ¡pa!, se despertó. Fue corriendo a María. Se arrodilló y le dijo: María, te pido perdón. Dios me habló que lo que llevas dentro tuyo es el Salvador de la tierra y su nombre será Jesús. Mire qué importante es un sueño de Dios que marcó el nombre del Salvador de los hijos de la tierra. Cuánto le aplaudo a los que aman los sueños profundos y las revelaciones de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren que Dios le hable el sueño? Levante la mano. ¿Usted quiere? Aparte del pecado. Ya, vamos llorando la mano. Yo conocí a Jesús a los 18 años. Así que 20 años que conozco al Señor, gracias a Dios. Era nuevito y a los 19 años, pastor, estábamos tomando mate, que el pastor toma mate, una bendición, pastor, es mi hermano, es argentino. Estaba tomando mate con mi esposa nacida en el Evangelio. Yo nacido en el infierno y convertido. Antes era amén. Y estábamos tomando mate en la casa, nuevito, un año de creciente. Estaba mi esposa, mi suegra, un profeta, y estaba yo. Y tomando mate de la nada, el profeta me empiezo a sacudir. Digo: ¿qué pasó? Pero no te diga nada. Y dice: yo siento que uno de nosotros cuatro, Dios le mostrará el cielo. Oh, digo, este está más loco que yo. Cuando se fue, le dije a la pastora: vos te quejás de los vagos, amigo mío, me traes este loco, que el cielo, que qué sé yo, vamos a dormir. La pastora, le mando un cariño, me manda saludos a todos. Los quiere conocer. ¿Cuánto dicen amén? ¡Amén! Un aplauso. ¡Dale, señor! Pastor,
La pastora todas las noches, Padre, en el nombre de Jesús, llévame al cielo, Señor, por favor, te lo pido. Y yo la escuchaba, ay, ¿dónde me metí? Digo yo, estos están todos locos. Yo decía, Señor, buenas noches. Y dormí. Pasaron casi 2 meses. Oiga bien lo que le voy a hablar de un sueño. Pasaron casi 2 meses. Me acosté a dormir y me vi en persona. O sea, no era un sueño, fue una transportación, fue una visión. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Y soñé que tenía alas y volaba. Más o menos unos 20 metros del suelo. Iba volando y veía guerras, veía hambre, veía prostitución, droga, todo quemado. En un momento bajo, y cuando bajo se cierran las alas. Hombre, mire, hermano, eso, esta revelación que le voy a contar es lo que me mantiene firme y me va a mantener hasta el día que vuelva y me vaya por primera vez a un cajón. ¿Cuántos dicen amén? Apláudale fuerte a los que aman las revelaciones de Dios. Por esas revelaciones que ya no tomo ni una gota de alcohol. ¿Cuántos dicen amén? Por estas revelaciones que ya no quiero saber nada con este mundo. Por lo que Dios me mostró. Y me dicen en la mente, ahora ven que te vamos a mostrar el cielo. Yo no vi nadie, solo me hablaron en la mente. Me tomaron de aquí, y me empezaron a subir, pastor. Me subían mi ropa así. Pasamos al primer cielo. ¿Cuál es el primer cielo? ¿Cuál es el primer cielo? Diga conmigo, las nubes. Usted puede llegar al primer cielo con un avión y usted va a sobrepasar el primer cielo. La Biblia habla de cuántos cielos hay. Tres. El cielo primero son las nubes. Pasando las nubes, seguíamos subiendo. Salimos de la tierra. Mire, no me voy a olvidar nunca, hermano. Vi la tierra tan preciosa, celeste, unos colores maravillosos. Seguíamos subiendo y llegué al segundo cielo. ¿Cuál es el segundo cielo? Diga conmigo, la galaxia. La galaxia es el segundo cielo. Amén. Donde está la luna, donde está el sol, donde está Marte, Júpiter. Es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? Esto para todos los locos científicos. Los queremos, pero usted está chiflado. Y usted dice que nosotros nacimos de 2 moléculas, 2 protones. Pero, hermano, que salimos del mono. El mono no sale de usted. Yo soy hijo de Dios, hermano, creado conforme a la palabra. Hijo del mono es Satanás. Me vine con hijo del mono y que toda esa pavada. Llegamos al segundo cielo, la galaxia. Oiga bien. Digo, me estoy muerto. Ya me morí. ¡No! Así. ¡No! Empecé a gritar. ¡No me daban! Seguían subiendo, hermano. Cuando dije, Señor Jesús, por favor, no quiero frenar. Cuando nombré el nombre de Jesús, pastor, yo sé que eran ángeles, no los vi, yo solamente los sentía. Frenar, y me empezaron a bajar. Todo lo que subí, bajé. Empecé a bajar, a bajar, a bajar. Entramos en la tierra, pasamos las nubes. Yo me acuerdo que veía el techo de mi casa y iba así bajando. El techo de la casa mía. Entramos. Estaba mi cuerpo, mi hija Ludmila, que era chiquitita, y la pastora. Otra vez me entraron en el cuerpo. Cuando me entraron en el cuerpo, ¡fua!, empecé a gritar, ¡estoy vivo! ¡Amén! La pastora se levanta así con todos los pelos. ¿Qué pasó? No, usted no va a querer que todos se levanten maquillados. ¡Digo, estoy vivo! ¡Ya sé, loco, que está vivo! ¡Deja de gritar! Digo, mami. Le encontré lo mismo. Después me subieron, hoy me bajaron. Cuidas. Yo sabía. ¿Qué sabía? Si te acordás el profeta, que decía que era un borracho, que era un loco, que él dijo que alguno de nosotros cuatro iba a mirar al cielo.
hijo, esto no se trata de quien quiere en la tierra, esto se trata de quien Dios elige, y usted es un elegido y un escogido de Dios. Que Dios le mostró eso a un loco, porque un cuerdo capaz dice, no voy a contar esto porque van a creer que estoy loco, pero cuando ya uno está loco, ¿cuál le importa que le diga más loco? No, no, yo sé lo que vi, no me lo contó nadie, lo viví. Después de ese sueño, esa visión, dije, dejo el mundo, no quiero saber más nada, no quiero saber más nada con los que yo me juntaba en la esquina, con el baile, con la noche. También me llamaban, me decían, el turco, me decían a mí. Todos los de Bella Miente somos todos turcos. ¡Vamos al baile! ¡Sánchez! ¿Qué pasa? ¡Vamos a tomar una cerveza! ¡Fuera, si hablo! Tuve un encuentro con Dios. Hasta que no tengas un encuentro con Dios, jamás podrás cambiar drásticamente, hermano. O eres frío o eres caliente. Los tibios serán vomitados. Prepárate para en esta tarde ser caliente hasta el día de tu muerte. Y así ganar el lugar en el cielo. Canta de aplauso de los que aman ser caliente en el fuego. El fuego, el fuego del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Sigamos con la palabra. Dice que Jacob soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. ¿Dónde estaba apoyada la escalera? ¿Cuántos ven la escalera ahí? ¿La vemos? No la escucho, ¿la vemos? ¡Claro, está ahí! Dios me hablaba que aquí hay una escalera en esta iglesia que está apoyada a una punta en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. ¿Cuántos saben que en esta casa hay ángeles de Dios que suben tu petición y bajan con tu milagro, suben tu necesidad y bajan con la proveeduría, suben tu enfermedad y bajan la sanidad, suben a buscar la bendición y traen más prosperidad? Tanto en el pueblo de los que aman en el cielo, puertas de Dios pasan a mí, las puertas al cielo. Aplauden, aplauden, aplauden a los que aman las cadenas de Dios. ¡Aleluya! En la iglesia hay una escalera la cual los ángeles suben a buscar su bendición y bajan a traerle su bendición. ¿Cuánto dicen amén? Y dice, he aquí Jehová estaba en lo alto. ¿Quién estaba en lo alto de la escalera? ¿Quién es Jehová? Dios Padre. Diga conmigo, Dios Padre. Jesús Hijo y Espíritu Santo, quien nos consuela. Amén. En la punta de la escalera Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, diga conmigo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Cuánto dicen amén? Pastor, prepárese, porque usted es hijo de Dios. Y la tierra de Virginia, la cual está sentado, Dios se la entregará a usted, a su esposa, para traer grandes bendiciones a esta tierra de Virginia. Antonio, aplaude los que toman la palabra, la sello con la gota de la sangre de Cristo. Take it in the name of the Lord. Take it in the name of the Lord. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Mira, hermano, prepárate, prepárate, porque esta iglesia va a crecer 100 veces más. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Diga conmigo, mi casa y yo serviremos a Dios. El trabajo de que un ministerio crezca no es solo de los pastores.
Usted, yo soy pastor también hace 12 años. La casa del alfarero argentino, le mando un beso grande a toda mi iglesia que ya pronto voy a volver. Usted tiene que entender el peso que cargamos los pastores. Porque algunos creen que el pastor es Superman. Se va a terminar el culto. No, también tenemos suerte, no te dicen nada. Cariño a la señorita que la amo, con cariño. Pastores somos seres humanos como usted, elegidos por Dios para llevar el mensaje de salvación. Pero los pastores también tenemos carga, también tenemos lucha. ¿Amén? Y para eso están ustedes, para ayudar a que la carga que Dios nos demandó sea más ligera, sea liviana. Pastor, ¿qué necesita? Pastora, ¿qué necesita? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? Usted no se olvide que la iglesia no es solamente nuestra, la iglesia es de todos. Y la iglesia se hace entre todos, porque el día que estamos muertos, no solo los pastores entraremos al cielo, sino que usted, su casa, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, nosotros, todos nosotros estaremos entrando al reino de Dios por los frutos que hemos dado. ¿Cuánto dicen ave? ¿Cuánto nos está dando fruto? ¿Y está dando fruto? Sí. Todo árbol que no da fruto, ¿a dónde se plantará? En las playas de Miami. En Disneylandia. Todo árbol que no da fruto será cortado y será echado al lago de fuego. ¿Dónde es el lago de fuego? El infierno. Dile que no te echen al infierno por halagar, por no hacer nada para Dios. ¿Cuánto dicen? ¡Ale! Hay que dar fruto. Los halagares no entran al cielo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La iglesia se trata de trabajo, 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 activado, activado, activado. El pasivo no está en la unción. El pasivo no está en la presencia. Dios trabajó hasta el último día de su vida salvando almas. Y si Dios, que Jesús trabajó salvando almas hasta la muerte, ¿cuánto más usted y yo que no somos nada? ¿Cuánto dicen amén? Amén. Si Jesús lo hizo, usted también. Amén. Y dice que luego que le dio esa palabra en el versículo 14, le dijo: será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás. Toma tu hermano, dile: te extenderás. Dile: aleluya. ¿Cuántos saben que se van a extender? No, 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 no. ¿Cuántos saben que se van a extender? Dile a tu hermano, no tengas miedo. Porque hay gente que llega a un nivel y dice: ya estoy bien, ya tengo mi casita, tengo mi autito, ya estoy, allí estoy bien, Señor. ¿Cómo está bien? Dile a tu hermano, vamos por más. Dile, vamos por más. Vamos por todo. No te quedes, no seas conformista. Dios tiene todo para ti. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Yo llegué a un nivel, pero quiero pasar al otro nivel. Y cuando pase al otro nivel, quiero pasar al otro nivel. ¿Por qué? Porque sé que Dios tiene grandes cosas para los hijos de Dios. Nuestro Dios no es un Dios pequeño. Nuestro Dios no es un Dios de una ciudad, de un barrio. Nuestro Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. Todo lo que Él ha querido hacer, ha hecho. ¿Cuántos saben que todo lo que usted quiere hacer lo va a lograr en Cristo Jesús? ¡Sí! ¡Pero no, eh! Mira a tu hermano, lo vas a lograr. Mira, lo vas a lograr. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tiniebla, mi Dios, así eres tú. ¿Adore conmigo? Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y así eres tú, así eres tú. Dios la trajo para liberarla. Dios la trajo para que todo lo que la está atormentando
se vaya en the name of the Lord. No tenga miedo, déjese liberar, porque después de esta tarde va a volver a sonreír. Después de esta tarde la angustia se va a ir, el dolor, todo se irá. Padre, oramos y decretamos que toda angustia, todo dolor, todo tormento, todo lo que te hayan hecho para verte mal, para verte caída, para que bajen los brazos, que no se está. The name of the Lord. Suéltala, espíritu de angustia, espíritu de tormento, suelta su alma. Y volverás a sonreír, porque tendrás un encuentro con nuestro Señor amado en el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Aplauda fuerte a la liberación de Dios. Milagroso, Padre, es camino. Pase aquí, pase aquí. He aquí, yo estaré contigo algunas veces. Así dice. He aquí, yo estaré contigo solo la mañana, la noche, regrese. Así dice. La Biblia dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Tú sabes que Dios está con nosotros en todos lados, madre. Levante la mano, ¿sabe o no sabe? Mire, hijo, ¿cuántos quieren saber cuál es la seguridad para que usted predique libremente? ¿Quiere saber cuál es la seguridad? La santidad. Una persona que está en pecado le falta seguridad para predicar. Una de las mayores experiencias que yo he tenido como predicador fue en el Estadio Azteca. ¿Cuántos hermanos mexicanos hay aquí? Levanten la mano. Hay hermanos mexicanos. ¡Viva México, compadre! Denle fuerte aplauso a los hermanos mexicanos. ¡Vamos, México! ¿Y ahora cuántos hondureños hay aquí? ¡Honduras! ¡Ah, Honduras! ¡Aplauda de fuerte! ¡Viva Honduras! ¡Aplauda de fuerte, Honduras! Es nuestro apóstol ahí, Honduras. Argentino. 86,000 personas, Estadio Azteca, me invitaron a predicar. No era solo yo, eran cantidad de pastores de toda parte del mundo. Búsquenlo en YouTube, Pastor Milán Solemán en Estadio Azteca. 11 de noviembre del 2011. 86,000 personas. Yo era, no sé, debía tener 5 años de predicador, pastor. Cuando entré en ese estadio, ¡woo! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen amén? Claro, porque hay pastores o personas que cantan, son, no solamente de una iglesia, sino del mundo también, que ven mucha gente y se cohiben. ¿Me entiendes? Hay demasiada gente. Yo, mientras más gente hay, más feliz estoy. ¿Cuántos dicen amén? Porque a más gente se le llega el mensaje. Me acuerdo que pasó un pastor, pasó otro pastor, pasó otro pastor, pasó otro pastor. Tuve como, era 12 horas seguidas el evento, era 12 horas de oración por México. Pastor Benjamín lo pedí, un abrazo grande, el pastor que es el maravillador. Y el pastor me dice, en 10 minutos le toca a usted. Gloria a Dios, estaba como un león. Un frío hacía, era de noche. La gente estaba congelada allí. Cuando subo a la plataforma me dice, y en el 15 minutos no se me va a atrasar un minuto, hoy lo bajamos, no hay problema, porque después sigue el que viene atrás. Nah, usted lo va a lo que usted ordene, señor, usted nos invitó, aquí está. Hermano, subí a esa plataforma, 86,000 personas, bien frío, la gente estaba quedada, los predicadores antes mío ya eran gente de edad, pastor, ¿me entiendes? Ya tenían como 70 años, la gente también lo tenía. Y agarré el micrófono y dije, ¡que vive! Y el estadio, imagínese, ¡brum! Se empezó a romper el frío, se empezó a romper. Me acuerdo que hice una adoración, pastora. Cuentan de un Dios. ¿La conoce o no la conoce? Que hace maravilla. Y se levantó la banda, dándole poder. Gente se empezó a levantar. Habían 100 sofás, pastor. Empezaron. Se sacudió el estadio. Íbamos 45 minutos de adoración, de prédica, y el organizador, ¡siga, siga, siga! Hijo, donde hay fuego nunca lo tienes que apagar. Y ese fuego está encendido en esta casa. Ese fuego está encendido en Virginia. Ese fuego.
in your mouth. Have power of God, the power of God. Take it, take it, take it. Pruébale, grítalo. Búsquelo después, cuando dicen amén. Búsquelo en YouTube. ¿Qué dice? He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré, oiga bien, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios no te va a soltar hasta que cumpla su propósito en ti. No escucho, amén. ¿Usted sabía que usted no puede salir nunca más del evangelio? ¿Cuántos saben que no pueden salir ni medio centímetro? Porque donde usted dijo, ah, me cansé del pastor, de la iglesia, me voy al mundo. ¡Pa! El primer paso que usted dio fue donde se lo comió el diablo y murió al instante. Me acuerdo un joven, líder de jóvenes. El joven trabajaba para Dios. Voy a contarte uno de los testimonios, porque hay cientos de personas que lamentablemente se alejaron del evangelio. El joven se fue, no quiero saber más nada ni con la iglesia, problemas. ¿Cuántos saben que en todas las iglesias hay problemas? Levanten la mano, ¿no? En la iglesia grande, la iglesia chica, toda la iglesia problemas. Es normal. ¿Cuántos dicen amén? Me voy de esta iglesia porque no me saludan de la puerta, hermano. En todos lados va a haber endemoniado, ¿verdad o no? Hasta en el cielo hubo problemas. No va a haber problema en la tierra. ¿De dónde fue echado Lucifer? Del cielo. O sea que si Lucifer fue echado del cielo porque tampoco fue perfecto, ¿verdad? ¿No? Hay un solo perfecto que se llama Jesucristo y a él damos gloria y honra por los siglos de los siglos. Cuánto le aplaude el único perfecto, a Jesús, a Jesús, a Jesús. ¡Aleluya! Hombre, se fue. No era de la iglesia, era de otro ministerio. Se fue. La primera noche de sábado se fue a la disco a bailar. Hubo una gresca afuera. Se escuchó un solo tiro. ¡Pah! ¿En la frente de quién pegó? De ese joven. El único que murió fue. Hijo, tú tienes que aprender esto. Y te lo digo por tu bien. Tú y yo tenemos una luz, que es la luz de Dios en nuestra frente. Si esa luz se va a las tinieblas, a las cosas del mundo, el diablo al primero que va a venir a devorar es a ti o a mí. Por eso cuídate, hijo, no salga de tu asignación, no salga de tu iglesia, que es esta. ¿Cuánto dicen amén? Porque el diablo muchas veces te va a querer jalar y no te va a decir ven conmigo, no, te va a querer decir cualquier pavada. Tus pastores son muy buenos, pero que fuera Satanás, fuera. Nunca salga del lugar donde Dios te puso. Nunca salga de la iglesia que Dios te puso. Nunca salga de la presencia de Dios, porque así tendrás la protección divina mientras estés vivo tú y tu casa, y después tendrás la salvación eterna en el cielo. Denle un fuerte aplauso a los que siguen firmes en la asignación divina de Dios. ¡Aleluya! Y dice que despertó Jacob de su sueño y dijo, día conmigo, ciertamente Jehová está en este lugar. ¿Cuántos saben que Jehová está aquí? Jehová está aquí. Luego más adelante dice que Jacob dijo, de todo lo que Dios me diere apartaré mi diezmo y haré mi voto para él. ¿Cuántos son fieles diezmistas en esta casa? Levante la mano. Y que no levante la mano, ¿qué pasa? Reprenda al devorador, reprenda la miseria. ¿Cuántos dicen amén? Aprenda a honrar a la iglesia. Esto no es la iglesia católica. Que, ¿cuánto quiere? Le dicen a los católicos. El diablo está ahí adentro, nada más. Con todas las estatuas que tienen ahí. ¿Cuánto dicen? ¡Abre! Llena la idolatría. Y usted puede decir, pastor, es fácil decirlo de acá. Yo fui hasta la gran ramera. ¿Cuál es la gran ramera? Que habla la Biblia en el Apocalipsis. La iglesia, la gran ramera. ¿Cuál es? Diga conmigo, el Vaticano. Fui hasta el medio del Vaticano. Me paré lleno de estatuas de 20, 30 metros, están todas, estatuas de los tres chiflados, de las tortugas ninjas, no sé ni quiénes son. Y la gente prendiéndole velita.
Había unos chinos ahí. Chino, no me escucha, no escucha. No tiene oído. Búsquelo en YouTube, Pastor Vila Soleimán en el Vaticano. He querido hacer que se hace por todos lados. No sé, porque Dios me mandó. Y si Dios me mandó, el loco va. ¿Cuánto dice la vez? ¿Cuánto sabe que el Señor te manda, Jonás? Porque Dios te manda y Él va a traer bendición. Él va a respaldar lo que Él quiere hacer. Aplaudan los que son locos para Cristo. Los que no le dicen no a Dios. Él aquí y envíame a mi Señor. Aquí estoy para salvar, para liberar, para llevar salvación a los cautivos. ¡Aleluya! Entré al Vaticano. Padre, en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo demonio de idolatría que engaña a los seres humanos. ¡Chao, fuera! La gente miraba. ¡Silencio! Porque este lugar está lleno de endemoniados. ¿Está diciendo amén? Esa iglesia, techo de oro, un pedacito, una manejita de esta, ya podemos comprar una iglesia. Lleno de oro, pagada. Todo pago por los gobiernos del mundo. El Evangelio no lo solventa nadie, solo el pueblo de Dios, usted y yo. Siempre, porque el pueblo de Dios tiene que levantar el Evangelio y llevarlo a lo más alto de esta tierra. Basta de aplausos, los que saben sembrar para las almas, por el sol, para almas, para almas, para almas. Entonces Jacob dijo: he aquí, Dios está en este lugar. ¿Cuántos saben que Dios está en este lugar? Ahora voy a decirle, con una prédica de Jesús, ¿qué va a ocurrir cuando nos toque a nosotros subir por esa escalera e irnos para siempre al cielo? ¿Cuántos van a ir al cielo por toda la eternidad cuando mueran? Levanten la mano. Y que no levanten la mano, donde vaya al infierno. ¿Cuántos van a ir al cielo? Levanten la mano. ¡Amén! Ya, tu hermano, yo al infierno no me voy. Dile, yo al infierno no me voy. Demasiado que vivo con mis sueños. Abra su Biblia. Juan 14:1. Juan, capítulo 14, versículo 1. Cariño, la suegrita de la madre, la pastora, divina, divina. Juan 14:1. Le voy a decir dónde vamos a ir cuando ya no le toque al ángel subir y nos toque a nosotros subir. ¿Cuántos dicen amén? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Cuántos aman a Jesús? Amén. Y a él lo amo, lo amo. Es más grande de todo. ¿Cuántos dicen amén? Porque algunos le dicen María, María, María. ¿Qué es María? A María, mándale un beso. Y a usted la queremos y la respetamos. Pero no le pido ningún milagro a María. María no hace milagro. ¿Cuántos dicen amén? María, María, sáname por a mi tía. ¿No? ¿Qué es María? Otro Pablo, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Quién es Abraham? ¿Quién? Con el mayor respeto que se merecen todos los hombres de la Biblia: Abraham, Moisés, Jacob, Esaú, Filemón, Habacuc, Sara, Rebeca, Esther, Pablo, Juan, Mateo, Pedro, todos ellos no les llegan ni a los talones al único grande merecedor de gloria: Cristo, 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 Cristo. Igual ellos, ¿cuántos saben que todos los predicadores me están escuchando en el cielo? ¿Saben o no? Un saludo para todos, señores. Ellos están felices de lo que yo digo. Porque ellos saben que todos predicaron del Mesías. Todo va en el Mesías, no en ellos. No en nosotros los hombres. No es que yo diga, yo tengo el poder, soy Gima porque ellos fuera del mundo. Es Jesús el que lo hace a través nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando usted da la gloria al que la merece, dale más, dale más, dale más, porque él entiende quién es el grande, quién es el que lo hace. Antes de todo, los que entienden que el grande es Jesucristo. Amén. Y dice hoy: ¿dónde llegaba la punta de la escalera? La otra, ¿dónde llegaba? Al cielo. ¿Quieres saber qué hay en el cielo? ¿Quieres saber? Juan 14:2. En la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Qué es una morada? Una casa.
En la casa de mi padre, dijo Jesús, el cielo, muchas casas hay. Si así no fuera, quiere decir, si no hubiera casas, yo no lo hubiera dicho. Pero voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cuánto tiene en su casa? Más allá del sol, hermano. Le va a grabar. ¿Tiene su casa? En el cielo hay casas maravillosas. Libro de Revelación, Apocalipsis, dice explícitamente: y vi un cielo nuevo y vi un lugar nuevo donde era calle de oro y mar como de cristal. Las calles en el cielo no son como estas. Esta es una nación maravillosa. Apláudale a la nación número uno del mundo, los Estados Unidos. Apláudale fuerte y denle el pecho. Es maravillosa, pero ni se compara a la nación celestial. Calle de oro. Nos vamos a tirar así con la panza y... No se cocina. ¿Cuánto dicen amén? Amén, dice la mujer. ¿Qué quieres? Pollo con papa frita. Pinga, se tira, pum, un pollo de día. No se lava los platos. Para mi esposa. No se lava. No se trabaja. Amén, muchachos. Aplausos. Dormimos hasta las 12 del mediodía. Solamente vamos al culto. ¿Cuánto dicen amén? Es la vida perfecta, ¿verdad? No. Todo pago, una mansión. Las suegras viven lejos. Pobre suegra, le va ya. No traiga más, pastor. Bromita. Es el lugar perfecto. Y Jesús dijo: hay muchas casas. Si no hubiera, yo te lo hubiera dicho, pero voy a preparar lugar para ti. ¿Cuántos quieren su casa más allá de eso? Hijo, pelea por tu salvación. Yo hoy me voy. Algún día volveré. ¿Cuántos dicen amén? Pero pelea por tu salvación. Le voy a dar la clave por la cual yo no quiero pecar. Amén. No soy perfecto, pero no soy practicante del pecado. Yo al pecado lo fuera, Satanás. Yo tengo mi enfoque en mi casa, en mis hijos. A mí no me importa tanto lo que pasa acá. Lo que pasa acá pasa. Pasan buenas, malas cosas. No me importa. Porque después de esa revelación de ver el camino a ese lugar, que no llegué hasta ahí, pero había el camino, ya no me importa más nada. Solo quiero tener un lugar en el cielo para mí, para mi familia y para millones de seres humanos en el mundo. Así que a partir de hoy, olvídate de todo. Piensa en el reino de Dios y su justicia eterna, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Dale un fuerte aplauso al Señor! ¡Aló! ¡Cristo comenzó! ¿Cuánto dicen amén? Cristo viene pronto, hijo. Cualquier momento vendrá como el fulgurar de la noche, el mismo rayo. Si hoy viene el Señor, ¿cuántos desaparecemos de este lugar? Sinceramente, si hoy, ahora, no. Si Dios dice va ahora, va ahora. Perdón. Somos nosotros los que tenemos que estar preparados. No Él. Él ya está preparado. Es Dios, hermano. Si ahora baja, ¿cuántos se van? Levante la mano. Aleluya. Es sencillo. Dígale no a la droga, no al adulterio, a la fornicación, a la mentira, a la brujería, a la hechicería. Dígale no a las cosas de este mundo. Dígale sí a Dios y vivirá feliz lo que le resta de esta vida, y vivirá feliz para siempre en el cielo. Dale un fuerte aplauso al Señor en esta tarde. Ponte de pie, hijo, ponte de pie, que ya Dios quiere orar. Ponte de pie, ora. Hay una presencia poderosa. Hay una presencia poderosa. Quiero que abraces a tu familia, por favor. Ven aquí, ven con tu familia. Ven, ven, salte de tu barca. Ven, 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 sal. Ven con tu familia, ven. Ven, no te quedes ahí. Porque la casa no es para uno, es para toda la familia. Y si no está su familia, abrace a su hermano. Venga, hermano, vamos, mi hermana. Eso, abraza, abraza.
Aleluya. 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 ¿La tenemos ahí? Aleluya. Aleluya. Adoren al Señor. Aleluya. Aleluya. Haz una adoración. ¿Qué adoración hacen? Que ustedes sepan. Algo para entrar en el espíritu. Algo de New Wine, algo. Estaban cantando un tema hoy, temprano. De New Wine. Vamos. Oiga, espéreme. Quiero que le pida perdón a Dios por sus pecados. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Usted no está diciéndole algo a Dios que no sabe. Dios sabe todo, hijo. Dios sabe lo que escribe, lo que, con quien habla, qué piensa, qué hace. Solamente estás pidiendo perdón. La Biblia dice que aquel que confesare sus pecados ante Dios, sus pecados le será perdonado. Él ya lo sabe. Solo está esperando que te arrepientas para que puedas entrar en una nueva temporada en tu vida, para que Él te pueda soltar lo que tanto estás necesitando, para que Él te pueda llevar a otro nivel. Tienes que purificarte primero. Amén. Habla con Dios. Dile: Dios, perdón por mis pecados. Perdón por esa falta, Señor. Perdón, Señor. No soy perfecto, pero quiero que me ayudes a purificarme. Quiero que me ayudes. Su presencia está aquí. Hoy es una tarde de arrepentimiento. Hoy es una tarde de pedir perdón a tu familia por los daños que le has hecho, por las veces que le has fallado a tu familia, por las veces que le has fallado a Dios. Hoy es una tarde que pidas perdón al Señor. Santo Espíritu de Dios, su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Bienvenido Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Ahí está Dios, ahí está Dios. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Saca esas lágrimas. Llora por amor a Dios. Porque cada lágrima es llevada al cielo por el ángel de Jehová. Esas son lágrimas de arrepentimiento. Esas son lágrimas que dice: Dios, perdóname. Dios, sálvame. No me dejes solo, Señor. Ayuda a mis hijos. Ayuda a mi familia, Dios. Ahí está. Dios está rompiendo las cadenas. Santo Espíritu de Dios. Dios está sanando corazones. Sana tu corazón. Porque hasta que no lo sanes, no podré hacer más contigo. Limpia tu corazón. Límpiate de este mundo. Límpiate del pecado, hijo, hija. Y yo haré de ti una gran nación. Yo te bendeciré. Yo te levantaré. Dice el gran yo soy. Amigo eres tú.
familia que Dios me permitió conocer su corazón, su familia, su iglesia. Tienen un corazón maravilloso. Tienen un corazón de oro. Pasaron, como todos pasamos, algún proceso complicado. Gente que quiso dañar la iglesia, gente que quiso hacer daño. Pero Dios siempre cubre esta casa. Y la Biblia dice que en momentos difíciles se ve la gloria de Dios. Van a entrar en un nuevo tiempo. Veo una conexión que ya se lo hablé al pastor y ahora se lo digo públicamente, entre Virginia y Miami, un puente de bendición, una escalera que va a llevar y traer bendiciones, que va a llevar y traer prosperidad, que va a llevar y... ¡Hola, Miami! Prepárense porque entran en una nueva temporada. El año 2020 será un año tremendo para sus vidas y sus familias. Será un año de transición glorioso, donde la mano de Dios traerá bendición. Y pastora, abra su boca. No deje que nada de esta vida la calle, porque usted tiene una espada de doble filo en su boca. Miles de mujeres la necesitan. Y este año 2020, ¡oh, raja! Levante su mano hacia su pastor. Este año 2020, el Señor la visitará en las madrugadas, en su cama, en su casa, donde quiera que esté. ¡Satama! Tendrá visitaciones de Dios. Mujeres se le acercarán necesitando esa luz que usted carga. Aunque el enemigo quiso frenarla, hoy se corta, porque Dios me trajo aquí para liberarla y darle una doble unción. ¡Sánateme la doble unción! Guerrero, warrior, prepárate para liberar esta ciudad. Prepárate para quebrar las cadenas del diablo. Tendrás que pelear contra potestades grandes. Nunca el diablo me atacó como me atacó antes de venir a Virginia. Porque aquí es grande la potestad, pero aquí será grande su presencia. Porque donde más pecado y maldiciones hubo, más sobreabundará la gracia. Y Dios te usa para liberar esta nación y esta ciudad. ¡Ay, que con la doble unción! Espíritu Santo, lléname. Levanta tus manos. Espíritu Santo, lléname. Díselo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Y santo y digno, y digno. Esta es su casa. Firme, dice el Señor, al lado del pastor, de la pastora, sirviendo. No deje de servir. Usted tiene espíritu de servicio. Que no se apague. Que florezca más y más. Porque en el servicio
está la bendición. La bendición que tienen es por el servir y servir en el lugar correcto. 2020, año de prosperidad y año de servicio a su pastor, a su pastora, a su casa, hijo. Cuídate del enemigo, cuídate de este mundo que no te podrán sacar de la casa de Dios. Puerta al cielo, esta es su casa, por donde entrarán al cielo. Shatarama kataprama satalama yaba. Llénala, Señor. More. Take it. Shatalam. Comienza a adorar. Adoración. Dele la cámara a él. Fuerte. Digno consuelo eterno. Hoy cuando te vi, Dios me dijo, tú eres un guerrero. Pégate al pastor, pégate como escudero de guerra, como escudero de la guerra. Tú eres un Goliat, pero con corazón de David. La combinación perfecta de guerra y de corazón. Será que no. Visitación del Espíritu Santo sobre cada uno de ustedes. Y que habrás entendido en esta reunión que hay un alma por salvar, que el Evangelio no es un juego, que el Evangelio es el destino de la eternidad de tu vida y la de toda tu familia. Repita conmigo, Señor Jesús, en esta tarde le pido perdón por todos mis pecados, por todas mis faltas, y a partir de hoy comenzaré a santificarme, apartarme del mundo y a vivir solo para usted, para que el día que yo y mi casa nos llegue la muerte, al abrir nuestros ojos, todos podamos haber ganado un lugar en el reino celestial para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Levanten la mano los salmistas, que son los únicos que siempre no pueden recibir. En todos lados pasa lo mismo. Pero ustedes están en el fuego, porque el fuego sale del altar. O sea, están continuamente en el fuego. Declaramos que viene un tiempo nuevo para todos los salmistas, unidos en un mismo sentir. Vendrán nuevas adoraciones, nuevas alabanzas, nuevos temas del cielo. Unidos, nunca permitan que el enemigo los quiera dividir. Manténganse unidos como roca fuerte, porque no son ustedes, son los ángeles y el Espíritu Santo a través de ustedes, porque son adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad. Les di un padre adorador, y en pocos lugares hay padres adoradores. Aprovechen esa cabeza espiritual de adoración y que fluya un nuevo tiempo. Oh, raja esta
Estos salmistas crecerán, crecerán, esta banda crecerá, porque es una banda sembrada por Dios. Take it, take it. Toma la unción, anointing, the anointing. Eso es lo que necesita. Shatamaka, que cada coro de cada nota sea el Espíritu Santo liberando, sea el Espíritu Santo obrando, sea el Espíritu Santo sanando a través de su adoración. Take it in your soul, in your mind. Hija, pongo una nueva nota en tu voz como siervo de Jesús. Que una nueva presencia venga a través de tu adoración. Tómalo, hijo. Tómalo. Bendigo tus vidas, tus manos, para que cada acorde sea el acorde del cielo. Notas bajas, como las de David. Notas bajas. Ahí está la unción. Llénate de su presencia. Llénate de su presencia. Levante las manos, porque ellos están todos los días adorando para que usted entre en la presencia. Y también necesitan oración. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos necesitamos oración. Nosotros, los pastores, todos. Shatalamaka Tabrama. Take it, son. Espíritu Santo, lléname. Bendigo tus manos, varón, tu familia. Shatalam. Economía, dice el Señor, para ti, nueva, para ti y para ti, bajista. Viene una nueva economía. Shatalam. Espíritu Santo, lléname. Adore conmigo un ratito más. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. El Espíritu Santo está aquí. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Oiga, y bajo esta unción poderosa vamos a culminar esta reunión honrando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero oiga, óigame bien. Vamos a honrar a Dios con lo mejor. ¿Amén? Porque Dios está en la unción. Cuando la unción está, se desatan casas, se desatan carros, se desatan sanidades, se desatan milagros, se desata dinero en las cuentas. ¡Es la prosperidad! La Biblia dice: quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Cuando tú entiendes, y aprende bien esto como buen judío que soy, que en la honra a Dios está tu bendición, siempre estás sembrando, 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 porque eso es lo que te da tu cosecha. La semilla, oye bien, la semilla que tú levantas, no la tienes que comer toda, porque ya no hay más para sembrar. Come, separa, siembra, cosecha. Come, separa, siembra, cosecha. Y así la cosecha nunca dejará de ser. Estamos en los tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Y se viene la cosecha más grande de todos los tiempos, de almas, de economía y de bendición. Deme sobre, hija. Deme aceite, por favor. Espíritu Santo, lléname. Padre, unjo estos ojos para que todos aquellos que diezmen los ofrenden lo mejor, Señor, que en esta tarde traigan su mejor ofrenda, su mejor diezmo, su mejor voto
Así como Jacob apartó sus diezmos para usted, porque sintió que usted estaba. Aquellos que te honren con lo mejor en esta tarde, declaro milagros para su vida, prosperidad, que se acelera. Y lo que no has podido lograr en 10, 15, 20 años, lo logres en un solo año, que será el año 2020. En el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Si crea Dios, venga y lleve su sobre. Corra, 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 corra. Adora al Señor, adora. Nunca salga de la presencia de Dios con las manos vacías. Si va a hacer un cheque, lo hace en nombre de la iglesia. Si va a sembrar con tarjeta, lo hace en nombre de la iglesia. Pero lo mejor, las migajas no son para Dios. A Dios se lo honra como el rey que es. ¿Cuántos dicen amén? Denme un segundo. Un segundo. Tome a lo alto. A lo alto, lo mejor. Quiero orar por todo, hijo. Así no te quedas afuera de la bendición. Voy a orar en mi Dios, para que la bendición israelí llegue a tu vida. Soleimán viene de Salomón, mi apellido. Salomón fue un hombre próspero. Y yo tengo esa bendición de mi tátara, tátara, contra tátara, abuelo. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Jodó Evangelio Magnum Masá. Para el amigo Dan, que a lo que se mi ore para el Shomón. Mano de Dan, que Hachi se quimba, yo mi hijo. Yo me meto en invente, si me meto en volante, si me meto en juntar, con el que ispias me sedó. Y que Harchis y Kimba, yo mejor, tome tu invente. Y decretamos bendición, prosperidad. Que la bendición del pueblo y la tierra de Israel llegue a tu vida. Y puedas prosperar el 2020 como nunca lo has hecho en tu vida. Y la de toda tu familia. En el nombre santo de Jesús. Amén, amén y amén. Pasa y siembra a Dios y verás su bendición. Lléname, adórale. ¿Cuántos se han bendecido en esta tarde? Levanten la mano. Gracias por recibirme. ¿Cuántos quieren que volvamos acá a hacer algo con el pastor? La próxima vamos a venir con la pastora, en nombre del Señor. Los amo con mi alma. Pastor, el Espíritu Santo, la semana que viene lo espero en Miami. ¿Cuántos dicen amén? Para lo nuevo que se viene de parte de Dios. Dios lo mandó a Miami, me mandó al Vaticano. Ya Dios lo va a mandar junto a todos lados. Amén. Los amo por mi alma. Gracias por recibirme. Y aquí sabe que tiene siempre un pastor amigo de la familia, de la casa. Y nos vemos pronto. Y si no nos vemos acá, porque usted o yo hemos muerto, le aseguro que nos veremos en el cielo. Amén. Los amo. Bendiciones para todos.